señor. Yo solo tengo un sueño, solo tengo un empeño. Que los niños de este país, cuando salgan del sistema educativo, continúen queriendo ser astronautas. Esto es lo que... Gracias. Esto es lo que me propuse en 2006. Fundé el grupo Learn by Doing y la fundación Scientia, que tiene por objetivo promover la innovación, la creatividad, el espíritu emprendedor y, sobre todo, la creación de las vocaciones científicas y tecnológicas entre los alumnos de España. Para ello, contamos con una red de más de 1.200 voluntarios, casi 30 partners, como por ejemplo la Universidad Camilo José Cela, y un montón de gente, más de 5.000 alumnos cada año enganchados, por ejemplo, en una competición de robótica, que yo creo que si ponemos un vídeo de 3 minutos, lo verán más rápidamente. Intro vídeo, por favor. Try to just like this. If you... All the people moving. One move for just one dream. We say moving. All the people moving. One move for just one dream. Tiempos de pequeños movimientos. Movimientos en reacción, una gota junto a otra de oleaje, luego mares, océanos. Nunca una ley fue tan simple y clara. Acción, reacción, repercusión. Murmullos se unen, forman gritos. Juntos somos evolución. Moving, all the people moving. Muy bien, yo creo que hemos demostrado, y lo sabemos por indicadores, primero, que los niños encuentran su reto y encuentran su diversión mediante la ciencia y la tecnología,
pero también por los indicadores. Tenemos indicadores de percepción sobre las carreras científicas y tecnológicas que en los sitios donde hemos podido trabajar de forma sostenida, los alumnos incrementan el número de matriculaciones en carreras científicas y tecnológicas. Les confieso también un fracaso, solo hemos llegado a 250.000 alumnos, nuestro objetivo eran 2 millones, así que nos queda trabajo para un poco de tiempo. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro sistema? Lo han dicho tanto Nieves como Jeremy, que hay un desajuste muy grande entre las necesidades de nuestros alumnos y lo que el sistema es capaz de darles. Es decir, nosotros, los adultos, los políticos, no hemos entendido las necesidades del mercado educativo. Sí, del mercado educativo. Un mercado educativo que tiene una oferta y una demanda. La oferta gestionada de forma monopolística por los gobiernos, la demanda, no se confundan, son los alumnos. No hemos encontrado el encaje. No hemos sabido escuchar a la demanda. Nunca hemos ido a escuchar a la demanda. Esto es lo que ha creado para mí el abismo educativo, este diferencial entre lo que la demanda quiere y lo que el sistema le puede ofrecer. ¿Se imaginan una empresa que durante años y años y años no le preguntara nunca al cliente qué es lo que necesita? Pues tendría lo que tenemos ahora, el abismo. Por ejemplo, ¿quién piensa que hemos perdido la cultura del esfuerzo? ¿Una persona solo? ¿Varias personas? Muy bien. Larry Page, Zuckerberg, Jobs, Bill Gates, Amancio Ortega. ¿Ustedes se imaginan Jobs? ¿Tienes que sacar un iPad porque es tu obligación? ¿Tienes que sacar un algoritmo con el sudor de tu frente? ¿Tienes que poner un sistema operativo en cada ordenador del mundo porque esta es tu obligación? ¿O monta la red de distribución más grande de ropa porque tú has venido a hacer esto? Estos señores que son nuestros líderes y los líderes de nuestros hijos se mueven por la cultura de la motivación. Es evidente que después hay un esfuerzo, es muy evidente, pero la cultura del esfuerzo es propia y seguramente nos fue muy bien para la posguerra, pero no es propia del siglo XXI. Necesitamos inculcar la cultura de la motivación, que es el driver por lo cual se mueven nuestros hijos. No los vamos a mover por la cultura de la del esfuerzo. Entre otras cosas, porque si les pedimos que se esfuercen muchísimo, solo al 50% de ellos les podremos dar un trabajo, y al 50% que les demos el trabajo, les vamos a pagar 1.000 euros. Por tanto, me parece que no es justo que les podamos exigir esta cultura del esfuerzo. Aparte, somos muy crueles cuando les pedimos y nos ponemos a nosotros mismos como ejemplos, porque en la época de mis padres, con el salario de 2 años o de 3 años y a veces de una sola persona, había suficiente para adquirir una vivienda. Ahora esto ya no es posible para ellos. Por tanto, tienen que tener una progresión que no están, que ellos no son capaces de visualizar. Ha salido el ejemplo de las aulas, también lo ha dicho el ministro, yo me alegro que él también lo vea. Y esto es un ejemplo de este abismo que estamos hablando. Estamos exigiendo lo mismo, enseñando con métodos del siglo XIX, cuando el cambio fuera es exponencial. Los niños se aburren el triple
de lo que estamos acostumbrados nosotros, porque les estamos enseñando cosas que no necesitan. No ha cambiado nada. Pues bien, nosotros hemos hecho un ejercicio. Como trabajamos cada año con tantos niños, nosotros sí que nos hemos acercado a ellos y les hemos preguntado qué es lo que quieren aprender. Imaginaros una escuela que llegues ahí cada día, ¿qué os gustaría que os enseñasen? Lo primero que quieren es aprender a aprender. Quieren aprender en equipo, quieren trabajar en equipo y quieren que les evalúen en equipo. No quieren exámenes individuales donde nadie se puede copiar uno a otro. Cuando están en un mundo donde están compartiendo la información en todos los entornos. Y por cierto, que cuando van a Harvard, MIT o Stanford, les evalúan en equipo. Quieren desarrollar su creatividad y sus múltiples inteligencias. Quieren ser seres creativos. Quieren gestionar temas complejos. Les aburre las dos dimensiones. Temas complejos como un videojuego, que me gustaría que alguien se sentara en una pantalla a resolver un videojuego como lo hacen ellos, por cierto, sin ningún tipo de instrucciones. Y quieren participar en la decisión y en la elaboración de los contenidos para los, de lo que quieren aprender. Igualmente que están haciendo cada día en las redes sociales. Quieren ser generadores de contenidos. Pues otra parte del estudio que hemos hecho, nos hemos ido a entrevistar directores de recursos humanos de compañías, de grandes compañías, hoy. Y les hemos preguntado, ¿qué tipo de personas estáis buscando? Curiosamente, nos han dicho, por ejemplo, en Recursos Humanos de Hewlett-Packard, nos han dicho que ya no quieren los mejores ingenieros. El mejor ingeniero de la promoción de cualquier universidad del mundo que ellos tienen acceso, ya no lo quieren. Porque quieren gente, quieren ingenieros que sean capaces de hablar con los clientes. Quieren personas que aprendan rápido y se adapten al cambio. Quieren personas que sepan trabajar en equipo. Quieren personas que aporten nuevas ideas y diseñen nuevos modelos de negocio. Sobre todo que aporten ideas. Quieren personas que sepan resolver problemas, básicamente, y que se desempeñen bien en la complejidad política, la complejidad de una gran organización, la complejidad de los modelos de negocio, de la competencia feroz, del mundo digital. Quieren gente que se desenvuelva bien en sistemas complejos. Y quieren gente con iniciativa y con liderazgo. Curiosamente, es un match perfecto entre lo que ellos quieren de la escuela y el mundo real les está pidiendo. ¿Qué está haciendo el mundo educativo? Pues me parece que no se está adaptando. Esto es una reflexión de un estudio del think tank de SADE, Crea Futur, que ha hecho una perspectiva de consumo a 20 años. Ya he llegado a la conclusión, entre otras, que los jóvenes no querrán ni poseer vivienda ni poseer vehículo propio. No quieren poseer vivienda, no quieren poseer vehículo propio. Bancos, promotoras, fabricantes de coches se están adaptando a esta realidad. Ya se están fabricando coches para ser compartidos. Ya se están construyendo edificios con formas de alquiler, con espacios compartidos. Pues bien, todos ustedes pensarán, bueno, el sistema educativo también está haciendo el cambio. Pues no. Vamos a ver datos. Tengo formación científica
y me muevo mal en el terreno inconcreto. Esto son datos de las Naciones Unidas sobre el gasto en educación en proporción con el Producto Interior Bruto. Somos el país número 70 sobre 132 en gasto en educación. Y seguro, como sois muy creativos, alguien está pensando, bueno, no quiere decir que cuanto más te gastas, mejor lo vas a hacer. Pues se equivocan. Esto es un dato del informe PISA, donde se ve claramente la correlación entre el gasto en educación y la capacidad lectora o de comprensión lectora de los alumnos. Evidentemente hay un extremo, pero a mayor gasto por alumno, mejor comprensión lectora. Vamos a ver datos de España. A los 10 años, uno de cada 10 niños ya no asiste al curso que le corresponde por edad. Un 28,4% de los alumnos abandonan la ESO sin graduarse. En bachillerato solo logran el título el 73,2% de los alumnos. Y en ciclos formativos de grado medio, casi el 50% de los estudiantes lleva al menos un año de retraso respecto a lo esperable para su edad. Por último, el número de graduados en bachillerato o ciclos formativos de grado medio alcanza en España el 62%, que es 23 puntos por debajo de la media deseada por la Unión Europea. Y por último, un par de transparencias del informe PISA famoso, que nos dice la evolución entre 2000 y 2009 sobre la capacidad lectora en España. ¿Lo ven? A la derecha de la transparencia, encima del reloj, ¿dónde estamos? Hemos perdido, respecto a 2000, hemos perdido capacidad de comprensión lectora. Alguien pensará, pero en matemáticas hemos mejorado, ¿verdad? Pues tampoco. ¿Vale? Esto nos pasa cuando invertimos un 4,5% del Producto Interior Bruto en educación, cuando la media de los 132 países es un 4,9. Por tanto, pregunta, si ustedes fueran directores de una empresa que se llama Educación de España Sociedad Anónima, invierte el 4,5, tiene estos resultados, ¿qué decido hacer? ¿Invierto más o invierto menos? Más. Pues lástima que no esté el ministro, porque estos son sus datos. Según el proyecto de ley de presupuestos del Estado de 2012, hay una reducción de la partida de educación del 21,9%, concretamente del 62,5% en enseñanzas universitarias, un 36% menos en infantil y primaria y un 28,9% en educación secundaria y formación profesional. Y por último, este dato, que también me parece relevante, este ya no es de España, es de la Universidad de Massachusetts, que nos dice que por cada millón de dólares invertido en el sector de educación, se crean 18,9 puestos de trabajo, 13 en sanidad y 8 en la industria militar. O sea, aquí lo dejo ya porque ya me meto en temas que me puedo hacer daño. Pues yo creo que después de estos resultados es una gozadía que nosotros nos acerquemos a nuestros jóvenes y les pidamos
que estudien, que estudien, que siguen el sistema, que sean tan formales, o como el sobrino de Jeremy, ¿no? Yo creo que tendríamos que hacer un esfuerzo, bajar la cabeza, casi pedir perdón y preguntarles qué es lo que necesitan, y en la medida que nosotros podamos, les demos esta capacidad que ellos necesitan. Nuestro sistema, señores, no ha funcionado. No ha funcionado. Por tanto, no estamos en la posibilidad o en el derecho de exigir una cosa que sabemos que no funciona. Por tanto, los jóvenes tienen una capacidad innata para saber lo que necesitan aprender. Lo tenemos demostrado. Tenemos que hacer este esfuerzo. Pero bueno, no todo son malas noticias. Yo quiero darles mi particular visión de qué es lo que deberíamos hacer para cambiar este ciclo. Primero, invertir más y mejor en educación, en sistemas más flexibles, sistemas que se adapten mejor a la realidad, sistemas que se adapten mejor a las necesidades y a lo que los jóvenes nos piden. Crear entornos de aprendizaje estimulantes, entornos donde realmente puedan desarrollar su creatividad, entornos donde jueguen con las manos, entornos donde resuelvan problemas de la realidad, entornos estimulantes. Esto de sentarse siempre de la misma forma. Crear una cultura de un profesor-mentor. Necesitamos profesores que guíen en los aprendizajes. Todo el conocimiento está en la red, todo el conocimiento está al alcance de todo el mundo. Tenemos que montar un sistema de profesores mentores que ayuden a despertar los intereses de los chavales, ayuden a descubrir estos contenidos por sí solos. Ya se ha acabado el currículo único para todo el mundo. Aprendizajes prácticos, nuevas metodologías, existe un montón de sistemas donde está un conocimiento espectacular. Y sobre todo, reforzar las habilidades positivas. No hace falta montar un sistema homogéneo de estudiantes en que todos tengamos que salir exactamente igual, como si fuéramos en el siglo XVIII, que estaban formando obreros para las nuevas fábricas. Si uno sabe bailar, que baile. Que baile. No hace falta que sepa integrales y que todos sepamos integrales de la misma forma. Se ha acabado el currículo único. Y, de acuerdo con Nieves, tenemos que prestigiar el profesorado. Es lo más importante que podemos dar a nuestros hijos. Y lo estamos dando en manos de unos profesores que a la vez nos los cargamos continuamente. Siempre que ponemos en valor los países nórdicos, son las figuras más prestigiadas en estos países, precisamente, es el profesor. Pero muchos de nosotros nos diremos, bueno, yo todo esto no está a mi alcance. La buena noticia es que el 80% de la educación ocurre en casa y nosotros podemos hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, jugar desde pequeños con nuestros hijos. Jugar muchísimo, jugar a las cartas, jugar al fútbol, jugar al dominó. Esto nos permite transmitirle valores. El valor es como la amistad, la competencia, la colaboración, la aversión al riesgo. Tenemos que jugar con nuestros niños. Tenemos que enseñarles, entrenarles a que los errores son buenos. No los protejamos del fracaso. Los errores son buenos. Es una gran forma de aprender y está en el método científico y está desde el minuto uno cuando empezamos a caminar. Yo he visto padres que ya es que no dejan ni caer a sus hijos cuando están aprendiendo a caminar. No les sobreprotejamos. Hemos pasado de la cultura en que nosotros le pedíamos a nuestros padres qué había para cenar a preguntarles a nuestros hijos qué quieren para cenar.
estamos anticipándonos a sus frustraciones. Estamos, para que no se frustren, les vamos a regalar esto. Y precisamente lo único que necesitan y que no les estamos dando es nuestro tiempo. Démosles nuestro tiempo, que es lo más preciado que les podemos dar y lo que más necesitan para generar autoconfianza, autoestima, etcétera, etcétera. Y por último, me gustaría acabar otra vez con este mensaje positivo, diciendo, creamos en nuestros jóvenes porque, creamos o no, es la única alternativa que tenemos. ¿Por qué? Porque nos guste o no, los que ahora son jóvenes son los que van a llevar las universidades, el Corte Inglés, Indra, Pepsi, el BBVA, Azpicueta y ABC. Son los que van a llevar a pilotar nuestros aviones. Grandes compañías, pequeñas compañías, van a ser nuestros cirujanos, van a ser nuestros políticos, van a ser las leyes y sobre todo nos van a pagar las pensiones. Por tanto, creamos en ellos. Y si ustedes me preguntan, ¿qué puedo hacer yo para cambiar el mundo? Agáchense y escuchen a sus hijos. Muchas gracias.